tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo Caleta Weekend Review. Mi nombre es el Alex Goncalves. Bienvenido a mi canal de YouTube, que es youtube.com/elalexgoncalves, donde aprecio mucho que se suscriban a este canal, que activen la campana para que les avisen cuando hay videos nuevos y que le den like a este programa, muchachos. Hoy, básicamente, pues, invito a tres comediantes, amigos, panas, para discutir las noticias que para mí fueron las más relevantes del fin de semana. Memes, noticias, videos. Así que vamos a comenzar de una buena vez el Caleta Weekend Review. Bueno, nuestros invitados de esta noche: Tracy es una maracucha viviendo en Argentina, hace stand-up, es básicamente como una Verónica Gómez más limpia y con menos milla. ¡Bienvenida, Tracy! Hola, mamadita, ¿cómo estás? Qué buena descripción. Creo que sí. Muy acorde. Y por lo de millas me refiero sexualmente hablando, obviamente. No tiene que no, sí, claro, lo entendí. En KC, kilómetros cuca. Exacto. Ya que no te he presentado, Sebastián. Directamente desde el podcast, el abominable podcast. Este es el 50% del abominable podcast, el 14% de los comediantes con barba en Venezuela, y que básicamente está sufriendo una traición de parte de su compañero porque también hizo otro podcast. Aquí está Sebastián, directamente desde Colombia. Bienvenido, amigo. Aquí hablando desde la traición, desde las letras de Ricardo Arjona. Aquí estoy. Así es. Y si pensaban que yo tenía varios proyectos, pues a continuación les presento a nuestro comediante endógeno de La Guaira, que aunque tenía mejor nombre para ser salsero, se dedicó al stand-up, Gabo Ruiz La Fiera. Bienvenido. Buenas. Aquí, bueno, con mi Monster, como buen toyotero. Claro que sí. Que por cierto, no, oye, ¿cómo? Monster es toyotero. Buena reflexión para comenzar. Monster es toyotero. Súper toyotero, ya. Sobre todo los hijos de los toyoteros. Bueno, exacto. Antes de ir con las noticias de esta semana, Gabo Ruiz, le quiero preguntar, ¿cómo te hizo sentir las redes sociales con tu cuerpo? Porque bueno, obviamente, ¿lo viste venir tanta euforia por tu cuerpo en la playa? Yo creo que la gente está llegando a algo que era obvio, que es que estoy extremadamente divino. Entonces, nada, bienvenido seas a toda esa atención. Y aquí disfrutándola con la responsabilidad, ¿no? Que requiere que es ser un sex symbol, ¿no? Total. Un sex symbol. Dentro del gremio de profesores de educación física, la parte, marico. No, fue burde loco. Lo más loco que me pareció fue que mucha gente me escribió preguntándome si estaba bien, como que los memes hacen daño. ¿Eh? Está todo bien. ¿Cómo eso te fue sientes? Lo más raro. Sí. No, me preocupó fue Ricardo el Búfalo, me preocupé porque pues, fue completamente ignorado. Sí, él fue uno de los que me escribió. A él le tocó como la sobra de los memes, pero no, él, yo creo que muy orgullosamente montó los memes que le hicieron a él, como que dijo, epa, ya va, yo también, pero sí, estuvo en un sitio muy desfavorecido, pero bueno. Claro. Sí, bueno, yo lo puse en un tweet que Ricardo quedó como el Cristina Aguilera del beso entre Madonna y ellas en los MTV, o sea, todo el mundo le paró bolas, es a Madonna y Britney, y después un poquito Cristina Aguilera, y Justin y qué. Pero en perspectiva, Cristina Aguilera está mejor que Britney. Por lo menos puedo usar sus reales. Así que, Gao, toma conciencia. Si vas a ser Britney, coño, trata que no te quiten los reales. Exacto, muy tarde ya, pero porque si lo vemos en la actualidad, Cristina está mucho mejor que Britney. Mucho mejor. Fue como el vino, Cristina Aguilera. Pero esto será para otro de tus 14 programas que tiene Gabo Ruiz. Vamos a revisar las noticias que a mí me parecieron importantes este fin de semana, que aparecieron la semana pasada. A ver, apareció este video en Twitter que vemos a continuación. Es básicamente un inocente TikTok de estos clásicos donde hacen esta cancioncita que me tiene obstinado el... Pero le incluye la participación de básicamente unos disparos y unos tiros, al cual bautizaron el TikTok en Petare. La pregunta para nuestros panelistas del día de hoy es, o sea, ¿qué noción tenemos que esto de verdad sea en Petare? Y si no es Petare, ¿por qué Petare se quiere
adueñar de lo que es la, los tiros en el piso o en el, al cielo, lo que sea. Comienzo con Tracy, claro. Las damas primero, obviamente. ¿Qué te hizo sentir este video? Primero. ¿Qué me hizo sentir? En verdad, para mí es más como que, para la gente que dice que en Venezuela no hay nada, como mira, hasta TikTok llegó, claro que sí. Y no obstante también, sí. Uh-huh. O sea, es como que no, que en Venezuela no hay nada, mira, llegó TikTok. Súper, las cosas están llegando, Venezuela no está como lo dicen, es así. Y entre otras cosas, es como que, en verdad lo que da rechera no es los, el problema es que justo los tiros son cuando por fin hay wifi. Coño de la madre, todo el día esperando por el fucking wifi para grabar, pim, 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 todo el día practicando, y de pronto, paz, 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 y te arruina. Y mi teoría es que esto fue un hater. Ah, tienes más seguidores que yo. Ah, estás grabando, pa, 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 listo, matado. Coño, eso son apetare. Así son las guerras de TikTok, así son las guerras de TikTok. Apetare 2.0. Porque obviamente lo que le llamó la atención a la gente, no solamente, qué bola, que lo que menos le impacta a la gente son los tiros. Lo que más le gusta a la gente es como básicamente el hermanito trata de salvar, sí, claro, a la bebé de una manera muy efectiva. ¿Qué dice Sebastián de este video impactante? Cónchale, bueno, ¿sabes qué? Bueno, los tiros, en primer lugar, yo creo que es como en YouTube. Yo creo que cuando hay un video en internet que tiene tiros, salta el copyright de Petare a reclamar, como que, epa, esos son mis derechos, el copyright de los tiros es nuestro. Te tiran el claim ahí durísimo. Tú no vas a monetizar si suena tiros, esa plata se queda en Petare. No, y Petare para el mundo. Es que hubiese sido bastante interesante que y trataran de hacer el experimento de nombrarlo TikTok La Lagunita, a ver cómo reaccionaba la gente, a ver si tiraban como algo menos obvio. Pero sí, es como que, ay, no sé, a mí me gustó la reacción del hermanito, me pareció que fue muy rápida y es la correcta. Un poquito, se tenían que arrastrar por el suelo, me parece que ir parados por el apartamento no es lo correcto en un tiroteo, parece que no han tenido suficiente tiempo viviendo en Caracas, pero sí, muy responsable, o sea, al final, ya hemos visto esa canción en coreografías con chamos haciendo surf en piscinas, que es algo que descubrí en TikTok, lo hemos visto con chamos tirándole flores a las novias, lo hemos visto con perritos, con gaticos, ¿por qué no con una familia a punto de caer en un valle de en una lluvia de balas? Es increíble. ¿Qué dice Gabo Ruiz? Bueno, yo creo que estamos viviendo un efecto que nuestro país hace con cualquier cosa que viene de afuera, ¿no? Es la venezolanización del TikTok. Estamos viendo el nacimiento del Bala Perdida Challenge. Que menos mal que no terminó. Menos mal que no se termina de grabar porque, bueno, el resultado es devastador. Pero pasó lo mismo con el sushi de plátano. O sea, cuando llega el sushi, Venezuela lo agarra y dice, esta es nuestra versión. Llega TikTok, Petare lo agarra y dice, esta es nuestra versión. Que los TikTok terminen con tiro. Pero también se resalta la conciencia de un niño, porque cuando en otros países los niños a esa edad, bueno, en otros países mejores que el de uno, ¿no? Los niños a esa edad están jugando, si escuchan un ruido se esconden. Aquí vemos un niño que ya es consciente de que ya tiene, sabe, que salvar a los demás. Tiene, exacto, que salvar a los demás. Porque es, uno escucha esos plomazos y, por ejemplo, eso es una manera que ya tiene el latinoamericano, sobre todo el venezolano, que uno ya reconoce qué es lo que si es un tubo de escape, si es, obviamente, fuego artificial o es plomo. Esa gente ya está clara que es plomo. Capaz en Noruega, uh-huh, los niños hubieran quedado y que, oye, ¿qué ocurre ya? ¿Qué pasó? No se devuelven por la hermana. No se devuelven por la hermana. A mí no me parece que este niño, mira, se hizo viral la semana pasada que hubo un niño que se le atravesó un perro para salvar a su hermana, el perro lo mordió y todo el mundo se hace viral y los Avengers le escriben y le mandan regalo a este niño. ¿Y por qué nadie, el niño que salvó a su hermanita de un plomazo, nadie lo ha llamado, ni Coquito lo ha llamado? Ah, porque no le, agua. Porque no le pegó la bala a ninguno. Si le hubiese pegado la bala. Claro, si le hubiese pegado la bala. Recuerden que es lo mismo el principio de los GoFundMe. Mucho más éxito si el niño sale herido en la foto. Y lo mismo pasó con el tipo del escudo. El niño tenía la cara escoñetada y lo llamaron. Pero este niño se salvó de una estadística, básicamente. Se salvó una estadística. Y al final es como la continuación. Qué feo.
Bueno, al fin como la continuación de la canción de Maná de dónde jugarán los niños y que aquí en Petaleno. Siguiente noticia. La cantante Karina, que no sé si conocen a la cantante Karina, deberían todo el mundo conocer a la cantante Karina. Bueno, decidió ir contra Bad Bunny, contra este fulano premio que le dan como compositor del año, y ella decidió sacar otro de estos videos. Vean a continuación. Tengo palabras para expresar mi decepción. No me voy a arrodillar ante un movimiento que dice cosas como si tu novio no te mama el culo. Esto es una descomposición, una falta de respeto para con los compositores del mundo, para Juan Luis Guerra, para Alejandro Sanz, para Perales. ¿Qué les parece esta reacción de la cantante Karina, que no es venezolana, nació en Perú? Siempre que me gusta recordarle eso a la gente, que no tenemos nada bonito en Venezuela. Ya, pero yo me estoy enterando. Marico, nació en Perú y en estos días me enteré que Víctor Cámara es puertorriqueño. ¿Qué es esto? O de Costa Rica. O sea, toda nuestra vida de televisión de los 90 es una mentira. Todo. Bueno, agarra esta. Agarren esta. Gilberto Santa Rosa no es venezolano. ¡No! What the fuck? What the fuck? ¿Qué es real? ¿Qué sigue? Olga Tañón no es de Caudares. Olga Tañón no vive en el CCT. Sebastián. Simón Díaz es de Paraguay. ¿Qué tienes que qué dices tú de este video de la cantante Karina contra Bad Bunny? Ay, no, ya esto es un tema muy cansón. Esto ya es, en verdad, el boomer en su máxima expresión. Y aparte que pone como ejemplo a Alejandro Sanz y a Luis Guerra, que todos sabemos, o sea, ni siquiera yo voy a decir algo sorprendente, que si habían letras sádicas, eran las de Juan Luis Guerra. Totalmente, o sea, la pecera, claro. Sabemos que de qué estábamos hablando, no hace falta ni aclararlo. Lo que pasa es que, bueno, hay menos filtros. Es la música. Ahorita el reggaetón es el pop de los pavos. Y ya yo digo pavo, fíjate, yo no soy el target. Fíjate tú. Pero yo creo que ya es una queja ladilla, ya es un tiquitiquitique de que el reggaetón no es música. A mí me indignó muchísimo, por ejemplo, cuando lo sacaron de los Grammy, que fui que, bueno, pero ¿qué le pasa a esta gente? Yo creo que está equivocada. Claro, aparte, sobre todo también salió también salió un montón de gente a recordarle que, coño, que no se trata de que estos premios, obviamente, esa sociedad premia al básicamente el que da más plata, y las canciones de Bad Bunny son como las más reproducidas todo este año. ¿Qué dices tú, Tracy? Para mí que no se metan con Bad Bunny, jamás ni nunca, empezando por ahí. No se metan con Bad Bunny. Y Bad Bunny es el filósofo de nuestra época. O sea, a mí no me vengan a decir que esas letras están pasadas. Además, Bad Bunny ha ayudado un montón de parejas. O sea, si tu novia no te da ninguno... Hay parejas que no sabían qué era lo que le estaba pasando. Escucharon las letras y dijeron, esto es lo que está pasando en nuestra relación. Amor, claro, vamos a intentarlo. O sea, por favor. Eso es lo que la gente no se da cuenta. No son canciones, son cosas que están ayudando a la gente hoy en día. Es un despertar. Y aparte de eso, es lo mismo. Es lo de Juan Luis Guerra, o sea... Pasar la noche entera mojado en ti, un pez, o sea, en serio. Él quería decir otras cosas, estamos claros. Se quería bañar. Pero bueno, sí, exacto. Quería comprar un acuario. Que me diga las vainas como son, así de sencillo. Ahora, pero la única reflexión dura sexual de Bad Bunny, nada más la de Mamá de Culo, ¿no? En todos otros discos, y tú, Gabo, que tú eres más conocedor, no hay otra que sea, la de Mamá de Culo es la más fuerte. Esto es devastador, de verdad es devastador, porque lo que estamos viviendo acá es básicamente una bola de nieve de un solo lado de la historia. ¿Okay? Wow. Existe también una persona, que no me incluyo, ojo, que ¿okay? Aclaro acá, porque aparentemente eso hay que hacer ahora, yo mamo culo, pero ahora la gente tiene que mamar, hay una obligación por la mamada de culo, y el chamo que es ortodoxo, que vive su vida de otra forma, ¿quién le da voz a esa persona? Ahora es todo verdad. El mundo mama culo a juro. Está bien. O sea, al final, Bad Bunny no es un manual de instrucciones tampoco. No, exactamente, vale. Es bueno recordarlo. Pero ¿qué pasa? Viene Karina y le mete por donde no es, que es a criticar una vaina de premios. Mija, eso no es de nadie. Eso no es tuyo. Además, a la gente que premia en paz. Además, Karina, tú no haces canción como desde 1988. Te van a llamar a ti.
Ella está buscando no, protagonismo. Chico. Ella lo que quiere es ser llamada y convocada. Claro, porque también entonces tú te pones a ver. Perdón, Alex, perdón. No, no, adelante, adelante, compañero. Se arrechó. Coño, ¿tú crees que el tipo que lo propuso para la vaina de compositor no lo está pensando ahorita? Que coño, de verdad que yo lo pude haber puesto en otra categoría. Le voy a poner compositor. Él lo piensa, pero ya está hecho la vaina. Ya está. Deja claro, porque mira, nosotros defendemos la libertad de expresión, la de Karina puede decir lo que le dé la gana, pero Karina debe estar consciente de que meterse en este peo para meter así también está buscando un poquito de esta vaina. De claro. Tal. Y yo he aprendido a los golpes que con Bad Bunny ya no sé, uno no se puede meter en redes sociales. Jamás. Con J Balvin, Gabo, según tú, si todavía sí, o no, tampoco. ¿Sabes qué pasa? Que J Balvin es un tipo que anda más como del lado del producto, del contenido. Bad Bunny sí te encara, Bad Bunny sí te lo dice en la cara. No me lambas, trabaja, chambea y tu mierda, pero me estás regañando, me vengo a bañar, ya va. Yo creo que es la única letra, hay más letra. Aparte de eso, tiene muchas más, tiene otras canciones, tiene Ya No Me Hables de Amor, que epa, eso hay que tener el corazón bien roto para entender que tú no quieres que te hable más de amor. La gente nada más lo recuerda por el culo. Al final, la gente está recordando por una línea nada más a Bad Bunny. Eso es lo primero. Lo segundo, con J Balvin, coño, yo creo que son la combinación perfecta. Bad Bunny es Goku y J Balvin es Vegeta. Puntos buenos, sabemos que tenemos. Tenemos a, exactamente, Gogeta. Lo único que puede acabar con Majin Buu. Lo único que puede acabar con Mayu, chico. Pero es que Bad Bunny tiene otras canciones, o sea, Bad Bunny tiene otra, en otra canción dice, te lo metí y no fue mi intención, y él lo dice, o sea, no fue su intención. Ahora, ¿cómo uno puede meterlo sin intención? No joda. Es para reflexionar, sí, que no entiende a Bad Bunny. No, debe ser que a mí no joda. Debe ser que yo no me he querido lanzar ese, que mira, pero a ti se te paró, ahí hay una intención, de bolas que hay una intención, Bad Bunny. Como si la vaina fuera un quesillo que dejaron en la nevera y que coño, me lo comí todo, pero yo de verdad te quería dejar, te lo comí. Coño, no vale, yo no quería manejar para acá, para tu casa, ni subir para el apartamento, exacto, la intención no. Mía. No, ni bajarte la pantaleta, no, eso fue... Pues sin intención. Me resbalé. Cosas que pasan. Total. Bueno, entonces, en cambio, J Balvin está como evolucionando la vaina, ¿me entiendes? Está como en otro lado. No, ya Bad Bunny también, pero J Balvin anda más como en diversión, no sé. No lo perciben más así. Más experimental, anda. O ya, sea, el disco ya, con ya. Los colorcitos y esto es todo. No, y haciendo la canción, de Bob Esponja ya es como otro nivel de J Balvin que, marica, ya. Así que voy a hacer una canción de Bob Esponja y plata, pues. Bueno, muy bien. Hizo todo eso para ir a los premios de Nickelodeon. Qué feo. Solo. Solo para eso. Sí. Siguiente tema. Bien. Manuel Ángel Redondo, pareja sentimental actual de Gabo Ruiz, pues sorprendió al mundo del internet anunciando que el episodio de ayer, que justamente conmigo, uno de los mejores de la temporada de Borde con nosotros. Te lo hicieron. ¿Cómo te sientes? Exacto. Te lo hicieron. Como que estuvo increíble hasta que salió Alex Goncalves. Y ahí salió el comunicado. Y que... Exacto, que no, ya esta mierda, no podemos llegar a un nivel más abajo, vamos a matar acá. Entre grados. O sea, después de Alex no había quien llamar y que bueno. Ya, que listo. O sea, marico, fue el último. Gabo salió 7 veces. ¿Tú me crees? Sí, increíble. Pero bueno, te tocó esa lotería. Anuncia que Entre Grados se va a tomar un break, o sea, que pronto volverán. Y bueno, la gente empezaron, todos, como sabes, como el internet, a elucubrar, si es que se pronuncia así la palabra. Sí. Vamos a escuchar a Manuel Ángel. Éjele, ¿cómo andan, muchachos? Miren, hoy a las 7 de la noche, hora de Venezuela, va a salir el último episodio de Entre Grados por un buen tiempo. Queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha apoyado hasta el momento, a todas las marcas que nos apoyaron, a todos los fanáticos que nos apoyaron y especialmente a toda la gente de Patreon que nos ha apoyado. Seguiremos haciendo contenido por esa vía, pero creemos que llegó el momento de darle un descansito al proyecto. Así que de nuevo gracias y nos veremos próximamente en una nueva PEA. Espero que pronto. Salud. A ver, ¿qué piensas tú, Tracy, de esta noticia en el mundo del internet? Para mí es muy triste la noticia, o sea, porque, bueno, obviamente veía el programa, también estaba entrenando para el programa, o sea, ha sido una noticia devastadora. Ahora,
Y si vamos a lo chiquito y a lo que de verdad nos importa, es como, y me gustaría hacerle un llamado directamente a Manuel, es, Manuel, las botellas, o sea, que quedaron, porque yo me imagino que hay sobras todavía, o sea, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿se canceló el show? O sea, estamos aquí cerquita, o sea, de Chile para acá es así, rapidito, bueno, vente con esa vaina, o envíamela. Hey, yo aquí perfectamente continúo el show. Oye, hubiera sido bonito tener como a alguien que, como una vez, el tipo Sábado Sensacional. ¿Quién va a ser el próximo que va a ser entre grados? Yo me postulo. Buena. Y que yo me gusta, me gustaría el casting. Un afroamericano. Casting es la versión femenina. Es verdad. ¿Qué dice Gabo? Que tú lo viviste, tú estás viviendo esto muy cerca. Todos estos acontecimientos tienes ahí información de primera mano. Bueno, legalmente yo no puedo hablar de dos temas. Uno es Juan y el otro es Al Redondo. Y bueno, yo voy a dar la primicia acá, Alex, porque te quiero mucho y de verdad estoy emocionado por estar acá, pero bueno, no sé si debería, pero aquí va. Vamos. Manuel Ángel está embarazado. Se veía venir. Se veía. La pregunta es, ¿cómo se llama el camarógrafo que quedó atrapado con ustedes? Alfredo. Alfredito. Alfredito. ¿Es de Alfredito? No, pero él se cortó hace rato el ducto del semen. Okay. La vasectomía, perdón, la vasectomía. El ducto es muy fuerte, Gabo. Sí, es la operación, ¿no? Te imaginas el pene. Doctor, yo tengo un ducto. ¿Tú sabes eso del acondicionado portátil? Que tiene que poner todo soltero ha vivido con un bicho ese portátil. Sí. Que tiene que poner para afuera como un ducto. Exacto. Para ponerlo en palabras como que la gente pueda comprender más, Alfredo se condenó al tubo, básicamente. Claro. Claro. Qué bello, se condenó. Eso fue lo que pasó. Se ligó. Y bueno, todos movidos por acá, ¿no? Todos coño, esperamos muy pronto la foto de Manuel embarazado, así, en el parque. Se le ha visto un poquito. Se le ha visto un poquito en las nalgas. No sé si han visto los últimos stories cuando camina. Sí, se le nota. Sí, porque... sí, sí. Yo sí, sabía está, que algo pasaba. Es como la señora, que estás muy que culón. Tú como que estás embarazado. Porque es hembra, porque es hembra. Ahora, el gender reveal, ¿cómo irá a ser? Coño. Seguro, otro podcast. Seguro está la chicharra. Seguro está la chicharra. Seguramente será en Patreon. El gender reveal en Patreon de entregrado. Vámonos. Sebastián, ¿tú qué piensas de esta noticia que ha impactado al internet venezolano? Yo me alegro un poquito por Manuel. O sea, creo que Manuel. Ahorita está en una buena posición para seguir explotando su marca. O sea, yo creo que cualquier otro show que él haga le va a ir increíble. Creo que se emborrachó mucho. Entonces me alegro por él un poquito porque, ¿sabes qué? Yo me puse a pensar y yo dije, entre grados es un buen programa, pero hay que volverse mierda siempre. Claro, porque esa... coño. ¿Por qué te ríes, Gabo? ¿Qué más, huevón? Al final... Marico, coño, que de verdad esto es un tema recurrente que he tenido con Manuel, porque un día estábamos hablando en la cocina y el bicho, no me acuerdo cómo qué show me propuso, como una vaina, marico, esta idea incluía hacerse daño. Era que sí, marico, ¿qué te parece si me pongo y me compro 3 kilos de grasa de cerdo frita? Ah, no, entonces el problema es él. Y me pongo a hablar con él. Ese es su estilo. Hecho, Él tuvo un programa, él tuvo un mini documental que creo que fue las primeras cosas que él hizo, ajá, que dijo voy a vivir con un sueldo mínimo, que fue Manuel, sí, tú exacto. No necesitas hacer esto con tu cuerpo, marico, lo terminaron robando en Petare, coño Manuel. Y un dato aquí, lo de las tajadas fue real, lo de la tajada de mango fue real, no es que hay, mira vamos a comer esto y luego traigo la comida de la cita, no, él comió eso, yo le pego. Entonces que se haya directo a hacer un yacas. Yacas Manuel Ángel Redondo, coño. No, y sí, que a él le gusta hacer... Próximo programa de Manuel, votar por la izquierda latinoamericana. Es una manera divertida siempre de seguirse haciendo daño. Coño, bueno, pero esperamos yo le que regrese. Eso. Ajá. Qué sí, bueno, ya. Marico. Obviamente, o sea, a ver, a mí me preocupa porque Entre Grados tiene que sí, 6 meses de vida y tiene 14 temporadas. Es el único programa que tiene más temporadas que años. ¿Qué es este? ¿Qué no es?
Y que con esa temporada, claro. Siete. Tú tienes siete temporadas, Manuel Ángel. Este programa nació que se genera. Es como... Era muchas es como peas, que hayan sacado todo, todo Seinfeld y Friends en un año. Toda. Toda, exacto. Exactamente. Bueno, como todo, todo es normal que todo formato a la hora de, coño, también el asunto de hacer la vaina de Zoom, perdió un pelo, esperamos que pronto vuelva integrado y Manuel Ángel seguramente en todo este tiempo seguirá hablando de Hermistatú. Por supuesto, por supuesto. Al final, cada trago, eso fue en nombre de Hermistatú y de Callayo. Callayo, eso lo sabemos. Exacto. Siguiente noticia de la semana, y que más que una noticia es un chisme, porque a nosotros nos gustan los chismes. Se hizo viral un clásico video de estos donde lo pillan al hombre montando cacho, veamos. Ya va, te estoy diciendo. ¿Pero por qué? Abrí. Ya va. Abrí. Ya abrí va. La maldita puerta. No, mi mami, ya va. Mami. Te estoy diciendo que ya va. Mami, igual te lo vas a descubrir ahorita. ¿Te voy a hablar ahí? Te estoy diciendo que ya va. Abríme la maldita puerta. Abríme la maldita puerta. Abríme la maldita puerta. Acá hay mucho que analizar. Mucho que analizar. Y no sé qué tú Trixie como mujer, Trixie, había mucha gente que decía que esto fue una... Sí, que era un plan, que todo fue un plan, que esta gente está utilizando a los niños, que ella sabía que ya había otra mujercita. Tú como mujer, ¿qué opinas de este video? Como la mujer del meteoro, ¿tú qué opinas? sí, para mí, de verdad que puede ser un plan, o sea, es como que, no sé, me parece muy, muy montado ese video, como que la verdad es que no estoy muy segura de que eso haya sido real, porque me pareció que hubo mala actuación, una mala actuación, eso fue lo que me pasó. El ya va, no me pareció real, no lo sentí, la niña cuando dijo, abrime la maldita puerta, no sé, me pareció que no... Le faltó un poco de pasión, quizás, no sé, como más grito. Claro, pero es que siempre los videos terminan en coñazo, dice Sebastián del ya va. Le faltó un poquito de TikTok petare. más flow. Yo creo que esto habla muy mal de ese pobre señor, de ese sinvergüenza, porque todos sabemos que el cumpleaños no se pasa con la amante. ¡Qué hijo con la amante de puta, se pasa man. Al otro día! ¡Qué bolas! Eso es 101 de tener familias paralelas, eso lo sabemos. La ley número uno está en el libro, escrita. ¿Cómo arreglar el cumpleaños con la amante? Es impresionante. No, claro, y yo soy la esposa y claro que le armo esa trampa y me llevo a los niños para que vea cómo es su papá. No, yo sí. ¡Y que pase la amante! A mí lo que me gusta es que la amante se lanzó la clásica sabanita, pero se enrolló los pies también, que quedó como un envasado al vacío. Una vaina así que... Exacto. Claro, esa técnica es clásica. Yo creo que de ahí J.K. Rowling inventó la capa de invisibilidad para Harry Potter. Se basó en el viejo. Exacto. Coño, sí, a los amantes sí les gusta taparse así. Ahora, Rick, increíble. ¿Tú como consumidor de la doctora Polo, ¿qué piensas de este caso? Bueno, varias cosas. Primero que nada, Tracy dice que no es real. Y aquí yo difiero porque... Nada me conectó más con la realidad como cuando tienes un problema. Esto le pasa mucho a los hombres por el tema de que falta un pelín de RAM. Cuando uno tiene el problema de frente, que se te viene encima, uno lo que hace en el pánico es pedir tiempo, más nada. Pero ya va. Mientras aquí busca respuesta. Ya va. Por eso digo que era tan real, porque el bicho pidió tanto tiempo. ¿Qué? Ya va, pero no se me ocurre nada. Ábreme esa mierda. Ya va, que no vas a tripear, ya va. Aparte, ya que a ver qué puedo hacer. Aparte, en no esta clara que tú quieres entrar a este cuarto. Marico, pero el rostro es de venado frente a un carro que lo va a atropellar, los ojos así pelados. Total.
Y el tema de que no, cuando ella llega a un punto en que él dentro de su mente se rinde, pero el instinto le dice, es que no te puedes rendir, y es donde ella le dice, déjame pasar, pues que él se queda como, ¿será? Ah, eso es Se porque no, rinde. no hay respuesta. Entonces, ¿qué me parece a mí? Desde un tipo que realmente el tema de las discusiones de sus padres la vivió a carne viva, deja a los carajitos en la casa. Deja a los carajitos en la casa, porque tú sabías, ella sabía, ella sabía, ella lo sabía, si no, no empieza a grabar, ella lo Edora. sabía. Bueno, supuestamente era una sorpresa, pero aquí hay otra cosa que, aprovechando que nos ve seguramente muchos de nuestros compatriotas que han emigrado, como todos nosotros que estamos acá, que ese es el verdadero, coño, mensaje que uno puede dar, es que trabajen para comprarse una verdadera cama, porque si el campo tuviera una verdadera cama, la jeva se hubiera podido meter debajo de la cama y no en ese colchón en el piso que estaba ahí. O hasta tener un closet, porque ahí no se veía nada. Un closet hubiese ayudado, algo. Buena Algo lección. Nunca Coño. confíes en un hombre que no tiene un box spring, por lo menos. Buena lección, weón. De verdad que Mira, sí. pero Coño, sé. ahora, a mí me gustaría hacer una reacción, utilizar esta noticia para hacer un sticker reaction. Ok, llegó el video. Primero en Qué reaccionar. pena. Seba, reacciona, sticker. Okay. Ay, coño. Yo voy a poner el sticker que me parece la conclusión del joven, del tipo, ¿no? ¿Qué es esto? Me veo en la obligación de ponerme a llorar. Tracy, ¿tienes uno? No, no No. Ok, conseguí. voy yo, voy yo. Bueno, voy a lanzar el auto sticker, el sticker del mismo. Ven, ya va. Marico, huevón. Sebas, otra Ese ronda, dale, tipo. dale. Mira la carita. A ver, ¿cómo que no vi eso? Ok. Un Voy con clásico, un uno clásico. Clásico, un que clásico. es inclemente, pero es necesario. Ok. Ok. Déjame, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Este es lindo, lindo, exacto. Marico, Alex, eso está bueno. Está bueno. Ah, Okay, tengo uno, tengo tengo uno. uno. Bueno, dale, Ah, Tracy, dale, dale. Tracy, dale, dale, dale. Tengo Coño. Ese es típico de la mujer tenía que disparar. Última ronda, última Coño. ronda, Seba, última ronda. Okay. Esta vez es distinto y lo sabe, Mario, nuestra maricori, vale. Dale, Gabo. Este sticker tiene capas. Tiene capas. Qué bello que tenga capas. Coño, vale, déjame aquí tirar un fatal. Este me encanta. Parece el otro lado de la puerta, ese me gusta, ese me gusta. Lo que Listo. probable, este es el último, lo que dijeron Ajá. los vecinos cuando se enteraron de la vaina. Dale, ¿cuál? Y así fue el Sticker Reaction. Muy bien, muchachos, muy Muy bien, me bien. gustó, me gustó. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos otra noticia ahí, pero es super nerd, la de Superman en traje negro y que Black Suits Matter. Podría ser el hashtag acompañando. ¿Querías agregar tú algo? Porque sé que Sebastián sí podría tener algo interesante decir sobre el nuevo traje negro de Superman. ¿O no? No, no, pues a mí me gusta y yo estoy esperando que lancen la película de 8 horas que va a justificar las 5 películas cagadas de DC Comics, que ya hasta cuándo van a seguir haciendo esa estupidez. Y si Sí. quieren tener algo digno de DC Comics, vean la serie animada. Arranquen desde Flashpoint Paradox y hasta Apocalypse War y van a Eso tripear. es. Contenido para los vírgenes en este programa también hay, Claro que muchachos. sí. Hay Es el inclusión. primer Superman que sale en pantalla que te sabe montar una tarjeta madre. Eso Es sí. verdad, es verdad. Tracy, ¿tienes algún comentario sobre Superman traje negro?
No, en verdad no. O sea, Superman traje negro, me imagino que debe ser por cuarentena, o sea, porque eso de que el negro estiliza, no sé, no se me ocurre otra razón. O, y vamos ahí un poco más en tema que Superman ahora, si va a salir con ese traje, tiene que avisar, por lo menos la policía. Okay, es verdad. Que avise, que avise. Cambié de traje, chicos, un comunicado, algo. Me encantó. A Tracy, Que un Tracy, negro volando. estás haciendo showcitos en Zoom, estás haciendo stand-up en Zoom, alguna cosa así que la gente te pueda ir a ver. Estoy haciendo stand-up todos los sábados en I Love Stand-Up por YouTube. Todos los sábados a las 22 horas, hora Buenos Aires. Exacto, ahí creo que eres la única venezolana, y es puro argentino lo que están ahí. Soy la única venezolana y la única mujer. Es como, ¡qué ché! Vamos, Maracaibo. Bien, bien, bien. Todos Bueno. lo hacemos y todos los Activa. sábados es un tema distinto. Muy bien. El Okay. Sebas tiene un podcast hasta que el otro ya decida que se va a ir con el otro que armó en el chico bipolar. Exactamente, me va a tocar inventarme otro, pero bueno, en el Abominable Podcast en YouTube me consiguen. Hago stand-up también por ahí a donde caiga, con una nutria. Estoy constantemente, casi todas las semanas, haciendo algo en sus suncitos. Y bueno, ahí donde en mis redes sociales, donde pongo un flyer, ahí estoy. Ahí está. Y Gabor Ruiz, ¿cuándo es el último día toque? Disculpa, pana, no puedo hablar de gente que falleció. Parece una falta de respeto. No, marico, de las muchas vainas que hace Gabor Ruiz, escuché el que montaste la hora del té, se llama. Puro audio. Básicamente es muy obvio para que no te vean fumando marihuana, pero está muy cool. Está divertido, ¿verdad? Exactamente. Para que no tengan algo visualmente legal que te mete en lío, pues. Pero, ¿cada cuánto estás haciendo eso? ¿Cada cuánto es la hora del té? Y bueno, eso es es un trabajo, ¿no? Y Sin duda. No, 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 aquí nadie lo puso en duda. Tranquilo, Gabo, tú dale. Tú dale. defiéndelo como tú quieras, pero dale. Es un trabajo, ¿ok? Y también requiere tiempo, ¿ok? No, pero ahorita cada 15 días tengo un show en Zoom, que es donde pruebo chistes y vaina. Eso es lo que me mantiene como la vena del stand-up viva. Y lo demás, bueno, sale a la semana, pues por ahí, donde estén activos, pues pongan Gabor Ruiz en YouTube. Bueno, de esta manera terminamos. Gracias, muchachos. Besitos. Gracias por venir. Gracias, Alex. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden darle like y activar la campana. Y será hasta el miércoles cuando regresemos con más de La Caleta. Chau.